Agustín. Ahí está la porra. Lo que me llama la atención. Mira, de tómala, porque, querido Carlos, está ahí Cristal Silva. ¿Cómo puede ser Cristal Silva juez y parte? O sea, ella es competidora y en este momento nos enteramos que Cristal es tu fan, Agustín. Gracias, Cris. Ahí está. O sea, ella puede dejar el lugar del primer lugar por Agustín. Gracias, gracias. Ese es el apoyo para que me salga la canción. ¡Vea! No puedo hablar, no puedo hablar, estoy muerto. Mira, te odian los guapos, pero te quiere Cristal. ¿Qué se siente? Es más importante eso. ¿Los quiénes? ¿Los quiénes? Los guapos. Ah, no sé quién son. ¿No sabes? No, no sé. Bueno, Agustín, no sé cómo te va a ir. Mira, fue increíble. ¿Te gustó? La canción sí me gusta mucho. Buena, ¿no? Buenísima. Es una versión alternativa. Claro, es distinta. Exacto, exacto. Para conocedores. Ahora, Agustín, tú lanzaste un reto a los que no conoces, a los guapos, luego de que te criticaron, pero ellos tampoco se quedaron callados. Y queremos mostrarte lo que respondieron. Ponle no lo vi, play. No lo vi. Quiero cantar. ¿Qué opinan de este reto que les lanzó? No, bueno, yo creo que ese reto... Creo que es el reto más fácil que me han dado, ¿eh? Sí. Creo que sí. Yo más bien lo puedo retar otras cosas, puede ser, por ejemplo, en entrar bien la canción, en que dé una vuelta bien, no sé. Sale diciendo que no, que yo hago un show, ya va. Papito, tú no haces un show, aquí te hacen el show, porque ni bailas, pana mío. Bueno, ¿se puede decir entonces que aceptan el reto? Claro que sí. Quiero cantar. Tú no haces el show, mira. Aquí te hacen el show. No, es todo en conjunto, somos todos un equipo. ¡Las amo! Alguien que me quiere, por lo menos. Exacto, bueno. La señora Flor Rubio, te conozco. Es una leyenda ella. Ah, con eso, qué más que feliz. Yo con eso me voy contento. Y si le saqué alguna sonrisa a la gente, ya está, yo cumplí. Eso seguro que sí. Yo me voy feliz. Pero vámonos a la crítica. Iniciamos con Pato Borghetti. Bueno, Agus, podría haber estado peor, hay que decirlo. Sí, porque no estuvo tan desafinado. Tu problema principal en esta canción fue el tempo. Te adelantas. Tienes que escuchar más la pista. No sé si tienes como buen regreso acá, porque nosotros sí lo escuchábamos bien. Y es como si tú te lanzaras a cantar lo que tú quieres sin escuchar el tempo. Te juro que la practico y es guau, me sale todas perfectas. Pero ahí es como difícil, es el escenario difícil. Se hace como una independencia de lo que tú estás cantando con el ritmo, el beat que lleva la canción y entonces te empieza a descolocar. Pero no estuvo tan desafinada, aunque sí hubo algunas. La alegría que le traes a la gente es lo que te puede llegar a salvar, hermano, porque todavía falta mucho, mucho por mejorar. Venga. Curvy. Mira, yo cuando lo vi salir dije, este bombón ya me derritió con eso y me voy a ir con que es guapo. La verdad es que... Te amo, Curvy. No me vas a amar tanto.
esto porque estás precioso, pero no, o sea, no, no me gustó nada, bebé. No podías hacer ni el hey, o sea, hacer el hey, hey, y tú, ay, o sea, no, bebé, no. Tú tienes que ponerle más y decir, estoy guapo, pero tengo más que carita. Toda, ve tu show, toda tu cara todo el tiempo fue de muñeco. Ve lo que estás diciendo, me dicen el matador. O sea, soy el matador, soy un tipo rudo. Te quiero con esa actitud, que te la tragues. Que, ah, bueno, eso sonó raro. Que tú te la creas. No me malpiensen. No me malpiensen. Aquí hay gente muy atascada. Y la desafinación fue, la sufrí, pero... Tienes charm, pero... Es que me está costando juntar todo. Pues sí, como bebé, el baile, cuesta. El canto, la cara, el tiempo, es estás mucho. En el mejor programa de México. Tú querías estar aquí, pues órale, papá. Ahí a vamos, darlo, ahí vamos, de a poquito. Tú puedes. Romano. Agustín, veo una mejoría en ti respecto a lo que pasó en tu última participación y veo que te igualas un poco a lo que pasó el viernes. Sé que para ti es bastante, bastante complicado, pero noto ciertos campos de mejoría, como lo decía bien Pato. Para cuando estés montando la canción es muy importante que entiendas algo que tiene toda la música, que se llama pulso. Tú tienes que ir sobre el pulso. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, de aprenderte la letra, de empezar a cantarla, identifica cuál es el pulso de la canción y dónde están los tiempos fuertes, porque es de donde te vas a agarrar y a amarrar para poderla cantar. Veo mejoría, veo que tienes actitud para ir hacia adelante y bueno, solamente hay que enfocarse mucho más, por favor. Gracias. Horacio. Mira, yo nada más le pido a Dios que cuando vayas de visita a Argentina no te vayas a encontrar alguno de los miembros de los fabulosos Cadillacs, que son muchos. Yo no creo que le gustó. No te vayan a madrear, manito, la verdad. En serio. Fue horrendo lo que hiciste. Me corté el pelo, ¿te gustó? Sí, pero no es, sí. No es concurso de salón de belleza, es de canto. Entonces, prepárate. Tu oído te va a dar dificultades, como voy viendo. Pues trata de afinarlo. Ponte un, no sé, un chícharo. Haz algo. Porque ¿puede sí, chícharo? Sí, fue espantoso. Yo agarro fue todo. Pobres de los fabulosos Cadillacs. Gracias, Horacio. Chicas, ¿a ustedes les gustó el corte de cabello? ¿Les gustó el corte de cabello y todo? Muy bien. A veces hay gente que le gusta. Oye. Es subjetivo esto. Te voy a decir algo, que no te lo va a decir la mesa. Por favor. En este momento, con tu actuación, nos acabas de colocar como tendencia nacional en México. Vamos, ¿viste algo? Es divertido. Exacto. Gracias, gracias, gracias. Y a la fan también, gracias. Las bueno, amo. Pero vamos a la calificación, iniciando con Curvy Selma. Algo que te vas a ir dando cuenta y pues cuando quieras, yo te estoy soltera. Bueno, eso es otra cosa. Oye, no, algo que te voy a... Me agarra Horacio de que agárrate. Es que yo soy atascada. Bueno, ya. Yo soy atascada, dilo. Soy atascada, me gustan los hombres. Y tú mucho, pero bueno, ya. A ver, te vas a dar cuenta que aquí somos bien, o al menos yo, o al menos la calificación es incongruentes, porque de pronto te van a decir, estuvo increíble, cero, o al revés, yo te voy a dar 5 porque creo que puedes rompértela por los ojitos, y hacer... Curvy. Bueno, sí, por los ojos, y porque creo que puedes hacer más. 5. Oye, perdón, gracias. Nunca somos incongruentes. Bueno, yo... Tienes 4. Sí. Romano. Para mí, te lo digo también para que por favor traigas una balada en la siguiente, o sea, ese es el compromiso, te voy a dar un 5 en esta ocasión. Lo anoto de tarea. Pato. Sí, para mí también es un 5. Hay que trabajar más. Venga, se puede, se puede. Gracias, Patito, gracias. Ahí está, querido Agustín. Únase a la conversación con el hashtag sentencia quiero cantar. Mientras tanto, Abby, tienes 19 puntos, faltando la calificación secreta. Bien, bien, me sentí mejor. Me divertí más. De a poco se van los nervios. Era una cosa en el pecho fea que tenía antes, pero de a poco se va yendo. Bueno, téngame fe, téngame fe. Esperamos que te quedes aquí para que se vayas por completo. Esperemos que sí. Bueno, no se muevan porque al regresar, Gabo Cuevas, dicen que tiene algo en contra de nuestros jueces, no de todos, de uno de ellos. ¿Quién será? No le cambian, esto es Quiero Cantar. Querido Agus. Manu. Ay, 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 ay. Manu, Manu. ¿Qué vamos a hacer contigo, Agus? Me pregunto lo mismo todos los días de mi vida. Estás poniendo todo, Agus. Estaba saliendo bien, no sé qué, me ganaron los nervios y de golpe, blanco, ciego, me sentí mojado, desnudo en el escenario. Fabulosos Cadillacs, okay, papá. Ok, ok, ok. ¿Eh? Matador. No sé cómo se baila, pero debe ser algo así. ¡Hey! ¡Hey! ¡Esa! Papá, oh, ¡hijo de Dios! Sí. Vamos a
Matador. ¿Qué vamos a hacer? Matador. Bueno, a ver, yo quiero lanzarles un reto a mis guapos. Pues la verdad que yo no canto muy bien, como verán. Pero bueno, quiero decir, a ver, ¿quién hace el mejor espectáculo? ¿Con quién la gente se divierte más? Ese va a ser mi reto.